Bienvenidos al noticiero presentado por Tundra, cortesía de guillermoruizbebo.com.mx. Para patrocinadores interesados, comuníquense al WhatsApp 461-177-4666. Hoy es martes 17 de septiembre y estos son los principales titulares. Últimas noticias. Asesinan a un hombre en la calle Abasolo, en Celaya. Martes 17 de septiembre de 2024. Se registró un lamentable incidente en la calle de Abasolo, casi esquina con Aztecas, donde un hombre fue asesinado a balazos. Esta noticia ha conmocionado a la comunidad y resalta la creciente preocupación por la violencia en la zona. El ataque ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando locatarios de la Plaza Cañitos escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Los reportes de emergencia indicaban que un hombre había sido herido por proyectiles y que yacía sobre la banqueta. El hombre, descrito como portador de una gorra negra, pantalón de mezclilla y una camisa tipo polo negra, fue encontrado en estado crítico. Según fuentes cercanas al medio, el hombre estaba en la parada del camión esperando el transporte público frente a la Escuela Primaria Constitución 1857. En ese momento, dos hombres armados a bordo de una motocicleta se acercaron y abrieron fuego en al menos 4 ocasiones, impactando al hombre en la pierna, espalda, pecho y hombro. Este trágico suceso pone de relieve la necesidad de medidas más efectivas para garantizar la seguridad en las calles y proteger a los ciudadanos de la violencia desmedida. Las autoridades aún no han reportado detenciones relacionadas con este ataque y se espera que continúen las investigaciones para dar con los responsables. Estos fueron los titulares del día. Recuerda que cada compra en guillermoruizbebo.com.mx apoya el talento local y contribuye a un impacto social positivo. Hasta la próxima.